Se aprobó por mayoría y con el voto doble del presidente del Consejo Deliberante la ordenanza fiscal impositiva para el año que viene. 12 contra 12, como hay que desempatar, son 24 concejales, no son impares. El voto del presidente del cuerpo, que en este caso sigue siendo del oficialismo, es decir, de Héctor Gay, de Juntos por el Cambio, vale doble, desempata. Exactamente, y por eso decimos que el oficialismo tiene mayoría y es probable que todas aquellas discusiones que se generen salgan en caso de que el oficialismo así lo quiera. Repasamos algunos datos vinculados con esta serie de aumentos. Bueno, aumenta la tasa municipal, estamos hablando de alumbrado barrio de limpieza, ALC, limpieza, conservación, como se la llama. Alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, el famoso alumbrado barrio de limpieza. Este es el promedio de esa tasa, son varias tasas. La más común, que es esta, el ALC, 39,5% de promedio. Hay algunas más y muchas menos. Y arranca desde ese valor, ¿no? Sí, exactamente. Hay que decir que de las 139.000 partidas que tiene nuestra ciudad, hay 40.000 barrios que son vulnerables. Claro. Estamos hablando de sectores 40.000 carenciados. Partidas, digamos. Exactamente, 40.000 de esas 139.000 que son sectores carenciados que van a pagar este piso, 223 pesos, que es importante porque después de allí se va escalonando y va aumentando a medida que valen más las propiedades. Pasa de unos 160 a 223 pesos. Después es importante porque hay un par de tasas que tienen que ver con la actividad, con el comercio y con algunas empresas que no va a aumentar. Por ejemplo, la de seguridad e higiene. No va a tener incremento y además viene con descuento. Y además viene con descuento. Estamos hablando de que, el primero, para entender por qué no hay incrementos, esto tiene que ver con una decisión de Héctor Gay de hace ya la gestión anterior, de años, que decide frenar este incremento. El que facturó menos de 3 millones durante el 2019 tiene un 50% de descuento. Reiteramos, aquellos que facturaron menos de 3 millones de pesos en este año van a poder acceder a este descuento. Claro. Vamos a otra tasa importante. Vamos con las más trascendentes. Después hay tasas que tienen que ver con empresas muy grandes, tasas de salud, otras tasas, pero estas son por lo menos las más trascendentes en base a datos oficiales que nos ha proporcionado el propio oficialismo. La del cementerio, que hace un par de años ha aumentado muchísimo. Bueno, este año no hay incremento. No hay incrementos y sí hay descuentos también. Un 50% de descuento para aquellos que unifiquen restos y de alguna manera liberen sepulturas, y un 60% de descuento para aquellos que unifiquen y que además creen. Estas son las dos opciones para aquellos que quieran acceder al 50% o al 60% de descuento. Sí, suena medio feito, pero bueno, esa es la información y la manera de arribar, a un descuento que es unificando y cremando. Bueno, las patentes, acá hay que hacer una aclaración, porque va a haber un 50% de aumento. ¿Pero por qué ponemos solo motos? Porque en realidad lo que es vehículos, digamos, autos, depende, el aumento lo establece la provincia, depende de la provincia de Buenos Aires y no del municipio. El municipio no tiene facultad de regular los incrementos en los autos. Si cobra la patente, es municipalizada, pero no maneja el incremento, lo maneja con las motos. Exactamente. En este caso, bueno, para las motos va a ser un 50% de aumento. Va a pasar de 2.23 a 3.33, entonces, lo que es el incremento de las motos. Bueno, ya escuchamos un poco los argumentos del oficialismo y la oposición respecto de cómo llegan hasta acá, qué es lo que gustó, qué es lo que no gustó, pero nos quedamos ahora con lo que fue la aprobación por mayoría. Exactamente, conversamos con el concejal José López del oficialismo, que deja algunas definiciones más vinculadas con esta aprobación. Se aprobó por mayoría en el Consejo Deliberante en el día de hoy, y recordemos que de las tasas las más grandes son seguridad y higiene y alumbrado y limpieza y conservación de la vía pública. Seguridad y higiene, que son las que recaen sobre los comercios de nuestra ciudad, no va a tener aumento por una cuestión de una iniciativa del intendente que envió al Consejo Deliberante el año pasado, un régimen de estabilidad fiscal, en el que contempla básicamente que durante 5 años no va a haber aumentos en las alícuotas de seguridad y higiene, por una cuestión de darle previsibilidad al sector privado y en búsqueda de un equilibrio presupuestario municipal. Ese régimen de estabilidad fiscal impedía el aumento de las alícuotas, pero sí permite dar descuentos, como es el caso que contempla la ordenanza fiscal impositiva, descuentos para comercios en seguridad y higiene hasta un 50% para aquellos que facturen hasta 3 millones de pesos en este año. Y en lo que se refiere al alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, va a haber un aumento de 39,5, por supuesto son 15 puntos por debajo de la inflación, pero en búsqueda de hacer sustentable y sostenible en el tiempo un servicio que se presta, y por supuesto protegiendo y cuidando a las partidas, a los titulares de las partidas de los sectores más vulnerables. Por eso las 40.000 partidas que identificamos en 2016, que estaban por debajo del mínimo no imponible, el año que viene van a estar pagando una cuota mínima de 223 pesos. Lo que son los vehículos municipalizados, la municipalidad no determina cuánto se cobra, sino que por sistema viene automáticamente el padrón directo de Provincia de Buenos Aires, y lo que hace es cederle el cobro, le da la facultad de cobro al municipio. Nosotros solamente regulamos lo que son patentes de motocicletas, que eso depende de modelo y por cilindrada, y depende y se multiplica por un módulo. Ese módulo, que estaba este año en 223 pesos, va a estar en 333 pesos. Estamos hablando de motos nada más.
Estamos hablando de motocicletas, sí.